Coa intención de que todos os nenos e nenas de Lugo teñan un agasallo este Nadal, nace a Asociación Bonomía e a campaña Ningún Árbol Vacío. Somos un grupo de 7 personas, creamos la asociación hace muy poquito tiempo, en el mes de septiembre. A partir de ahí, viendo cómo darle forma, pues se acordó constituir una asociación por tener una personalidad propia y poder dirigirnos así a otras entidades y administraciones. Y bueno, ya sobre la marcha, pues habló que sería bonito dar continuidad a este proyecto de asociación. No queríamos que ningún niño se quedara pues, sin un regalo de Reyes, que pues, todos tenemos muy buenos recuerdos de la noche de Reyes y nos gustaría que todos los niños tuvieran ese recuerdo de mayores. Serán os servicios sociais municipais e privados os que se poñan en contacto coas familias. O importante preservar o anonimato e a ilusión dos pequenos. Son os que realmente conocen as situaciones das familias e ellos son os que van a hacer que os niños escriban esas cartas, nos las van a hacer llegar a nosotros, a los colaboradores, a la gente que se registre, que é o máis importante. Participar na iniciativa é doado. Hay que entrar en la página web www.bonomía.org, te tienes que registrar, ¿vale? Luego recibirás una contestación a ese registro donde te explicamos lo que se va a hacer a continuación, que es a principios de diciembre recibirás una carta escrita por uno de esos niños que van a participar en el proyecto. O siguiente paso. Tendrás que irte a una tienda, comprar el regalo que ese niño ha pedido exclusivamente para él y dejarlo en el lugar que tenemos de puntos de recogida, que aparecen también en la página web. Bonomía xa conta con máis dunha vintena de entidades e empresas colaboradoras. O custe do regalo non pode superar os 30 euros. Queríamos hacer una colaboración, pero en la que se implicara nuestros residentes, ¿no? No simplemente queríamos colaborar como institución, sino queríamos implicar a nuestros residentes en el proyecto. Y se nos ocurrió pues, hacer una salida externa al centro de Lugo y que sean los propios residentes los que acudan al centro de Lugo, a los comercios, a comprar los regalos para los niños, los envuelvan, les escriban una postal. ATIC solidarizouse coa iniciativa con este anuncio para internet. Na man de todos, acadar que ningún árbore quede baleira este Nadal.